Con el marchamalo ya clasificado matemáticamente para los proyectos de ascenso y un derby a las puertas, la atención futbolística provincial se centra en ese azuqueca deportivo Guadalajara, una cita en la que los contendientes persiguen un mismo propósito, sumar los tres puntos, aunque desde puntos de vista diversos. Y es que mientras los morados tratarán de seguir cuanto antes el camino del marchamalo y obtener el billete para la fase de ascenso, el azuqueca persigue asegurarse un final de temporada cómodo y evitar la fase de descenso. Tanto los de Gonzalo Onega como los de Sergio Rubio descansan este martes y retomarán los entrenamientos el miércoles. El Azuqueca anunció a través de sus redes sociales el proceso a seguir para adquirir las entradas de cara al derby. Los socios rojinegros tendrán acceso gratuito, pero deberán retirar sus entradas con anterioridad en las oficinas del club. Aquellas entradas que no se retiren se pondrán a la venta de forma anticipada en la tarde del viernes y la mañana del sábado en las oficinas o el día del partido en las taquillas de San Miguel. Asimismo la Zukeca pide a sus aficionados que acudan con antelación al campo y nunca más tarde de las 11 y media de la mañana. El derby arrancará a las 12. A la misma hora, pero en la Fuensanta de Cuenca, el marchamalo intentará acercar un poquito más el sueño del ascenso. Los gallardos ya clasificados para la segunda fase buscan ahora sumar los máximos puntos posibles, ya que en esa fase de ascenso se arrastrarán todos los puntos conseguidos en la primera fase.